Bueno, pues vamos con la información de nuestro San Miguel de Allende. Bueno, pues el día de ayer se suscitó un accidente en la glorieta del Patrimonio, en donde un camión de basura volcó, al parecer, por el exceso de velocidad. Alrededor de las 5 de la tarde del pasado lunes 2 de marzo se suscitó un accidente en la glorieta del Patrimonio, en la salida a Querétaro, en donde se vio involucrado un camión compactador de alrededor de 8 toneladas del municipio, el cual era tripulado por 6 personas. Mismas que fueron trasladadas al Hospital General para su valoración, sin lesiones de gravedad. En el lugar, se realizaron las maniobras correspondientes para vaciar el camión que transportaba basura y así poderlo levantar con las grúas para dejar libre la vialidad. Así es, tenemos la volcadura de este camión. Evidentemente, pues los accidentes son hechos imprevistos. En este caso, pues pudiera haber sido un error humano, una falla mecánica, lo que propició el accidente. Muy bien. ¿Ahorita qué es lo que se hará? Ahorita estamos en espera que sea descargado el camión para que en este caso las grúas concesionadas aquí en esta zona puedan hacer sus maniobras y liberar ya la vía. Bueno, pues el exceso de velocidad en este camión de basura, este camión que pues es uno de los más grandes que tiene el municipio y que pues ayer sufrió este accidente, que pues muy cerca, ¿no?, de presidencia municipal. No sabemos de dónde venía, pero pues ahí usted ve el accidente. Y bueno, pues más accidentes hoy alrededor de las 3 de la tarde por el libramiento José Manuel Zavala Zavala, a la altura del Zapasma. Hubo un accidente en donde se vieron involucrados también 2 autos. Pues es un alcance por tratar de cruzar las boyas que están ahí en la carretera para entrar aquí a la hacienda El Caracol. Un vehículo que iba adelante intentó cruzarse, llegó el otro por detrás y lo volcó. Hay nada más un lesionado, el de la camioneta que llegó a impactar al que se estaban metiendo. Pero es moderado, no es muy grave. Es lo único, nada más la recomendación de que no se anden cruzando las boyas, hay una línea doble continua. Hay que manejar con mucho cuidado. Los accidentes en un segundo ocurren. Hay que estar muy a las vivas. No maneje, cuando ande con el celular, no lo haga cuando esté en el celular. Hay gente que no es solamente hablar, sino que manda mensajes, está viendo por ahí algunas situaciones en el teléfono. Eso es muy, muy peligroso. No se distraiga, hay que estar a las vivas y manejar a la defensiva. A veces no es culpa de uno el accidente, pero hay que estar previendo que a lo mejor alguna otra persona comete el error. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces después de un accidente puede perder la vida o también puede usted quedar lisiado. Así que tenga mucho cuidado cuando maneja. Vamos con el doctor Eduardo Molina, director del CAICES, da a conocer las recomendaciones para evitar enfermedades diarreicas en tiempo de calor. Si iniciamos, vamos ya concluyendo lo que es la vigilancia de la temporada de frío y ahora iniciamos con la vigilancia de la temporada de calor, que aquí se conjunta con lo que es la vigilancia del periodo de cuaresma. Y específicamente va enfocado a dos cuestiones: la prevención de las enfermedades diarreicas y el manejo de las enfermedades diarreicas en el hogar, y la prevención de la diarrea llamada cólera. Ambas acciones van muy de la mano porque esencialmente va en lo que es medidas higiénico-dietéticas. Pues obviamente primero aquí, y lo más importante es tener alimentos que estén adecuadamente preparados, bien cocidos, y el lavado de manos es una de las actividades que necesitamos estar fomentando de manera constante, y en caso de que no contemos con agua y jabón en el momento en que vayamos a tomar nuestros alimentos o hayamos ido al baño, utilizar los jabones o los geles que existen ahorita en el mercado con alcohol, que bueno, que si bien no son tan efectivos como un jabón, como el agua y jabón, por lo menos sí nos dan cierta seguridad de que eliminaremos una cantidad considerable de microbios. Y definitivamente, en caso de que ya tengamos diarrea, aquí lo importante es de que acudamos al servicio médico más cercano. Y independientemente del momento en que acudamos al servicio médico, en el momento en que empecemos con un cuadro diarreico o alguno de nuestros familiares empiece con diarrea de cualquier tipo,
aquí lo importante es, primero, no dar ningún tipo de medicamento si no es por indicación médica. Y segundo, iniciar inmediatamente lo que es la hidratación oral. Esto se hace a través del Vidasuero oral, los sobrecitos de electrolitos que nosotros distribuimos de manera gratuita en todos los centros de salud. Y que ahorita que estamos terminando Semana Nacional, se les estuvo distribuyendo a todas las mamás un sobrecito para que lo tengan de reserva en la casa. Este lo puede usar cualquier miembro de la familia en caso de que presenten diarrea y vómito, e independientemente de que acudan lo más pronto posible al médico. Y recordarles que no es conveniente estarnos automedicando por remedios que venden en la tienda o que me dicen que tome X o Z medicamento. Siempre es necesario que el medicamento sea prescrito por un profesional para evitar resistencias y que el cuadro diarreico se nos pueda prolongar. Y definitivamente aquí lo más importante es, y sobre todo en la temporada de cuaresma que estamos consumiendo mariscos y pescados, pues asegurarnos que sea en un lugar que cumpla con las reglamentaciones higiénicas adecuadas y de preferencia que consumamos estos alimentos bien cocidos. ¿Sí? El cólera es una diarrea muy severa que puede deshidratar rápidamente a las personas y que puede llevarnos inclusive a la muerte, y que a pesar de que hemos tenido ya muchos años que no se presentan casos en el estado y en el municipio, no hemos presentado ningún caso ni originario de aquí ni que venga de otro lado, sí es importante mantener la guardia, sobre todo porque nosotros somos una ciudad que recibe muchos visitantes de muchas partes del mundo y del país. Entonces pues hay que estar al pendiente y recordar que nosotros como servicio de salud pues estamos prestando la atención todos los días de lunes a domingo. Nuestro horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, y ya en casos de extrema urgencia o un paciente que se encuentre muy deshidratado, pues podría acudir al Hospital General si así lo considera. Normalmente un paciente no tiene que llegar a la deshidratación si nosotros iniciamos rápidamente la terapia de hidratación oral, que les digo es un medicamento gratuito, se distribuye en todos los centros de salud y está disponible para toda la población. Bueno, pues vamos con más información. Gracias al doctor Eduardo Molina, muchos años en la salud de nuestro San Miguel de Allende. Y bueno, vamos ahora con Marisa Ábalos del Charco del Ingenio. Invita al concierto de Equinoccio de Primavera, así como los temazcales que tendrán en próximos días. Pues ya casi llega la primavera y pues para celebrarlo el Jardín Botánico realiza cada año, con este año van 17 años consecutivos, el concierto de Equinoccio. Bueno, es un concierto de recaudación de fondos y bueno, es un concierto que se lleva a cabo en el cañón del Jardín Botánico. Si ya han tenido la oportunidad de venir, pues es un espectáculo muy especial en un escenario extraordinario y totalmente natural. En esta ocasión nos acompaña el grupo Raga, es un ensamble de percusiones, y bueno, pues hacemos la invitación a todos los sanmiguelenses para que puedan venir y disfrutar de este gran espectáculo. Los precios son muy accesibles, tenemos 150 pesos entrada general, para los miembros del jardín es de 130 pesos y para estudiantes y maestros con credencial es de 100 pesos por persona. Muy bien, ¿ya están a la venta los boletos? Sí, tenemos tres puntos de venta, va a ser la recepción del Jardín Botánico, Posada Corazón y también las tiendas Camino Silvestre que están en la calle Zacateros y Correo. Y pues bueno, niños menores de 10 años es entrada libre, invitamos a todos y el concierto es el 21 de marzo, sábado a las 5:30 de la tarde. Sí, les recordemos que bueno, el Jardín Botánico, además de ser un jardín botánico, es un área natural protegida, así que pues agradecemos que nos ayuden a cuidarlo también ese día, no trayendo alimentos y no fumando tampoco. Sí, les recomendamos traer protector solar, zapatos cómodos, ropa confortable, pues para que puedan disfrutar más su estancia. Tenemos dos temazcales, los dos temazcales que corresponden a luna llena y luna nueva aquí en el Jardín Botánico. El primero es el 15 de marzo y el 29 de marzo también. ¿Sí? Entonces pueden hacer su reservación, tenemos una lista de reservaciones y pueden llamar aquí al Jardín Botánico para más información. El teléfono es el 15 488 38. Dese la vuelta al concierto de Equinoccio y en cualquier época es muy bonito irse a dar la vuelta a lo que es el Charco del Ingenio, ahí en la parte alta de la Ciudad
el charco del ingenio. Y bueno, vamos ahora con Marlene Guzmán. Marlene Guzmán es coordinadora de salud comunitaria en casa. Invita al evento que realizarán el próximo 8 de marzo, en donde reconocerán a mujeres que realicen tareas catalogadas como masculinas. Asimismo, invita a la carrera en tacones a todos los hombres que deseen participar. Y en esta ocasión pues los estamos invitando nuevamente a la campaña del Día Internacional de la Mujer, que se va a llevar a cabo este domingo 8 de marzo en punto de las 9 de la mañana aquí en la Plaza Cívica. Para esta campaña estamos buscando mujeres que se quieran reconocer en este día, que hagan alguna labor altruista, alguna labor social, que sean mecánicas, plomeras, electricistas, carpinteras, todo tipo de mujeres que quieran reconocer en este día. Mándenos un correo a psc@casa.org.mx para que nos platiquen un poquito de por qué quieren reconocer a estas mujeres, y este día pues vamos a estar aquí con ustedes. Y la otra es la carrera en tacones, que también se va a llevar a cabo este día. La carrera en tacones pues es para manifestarnos un poquito en apoyo a las mujeres por los derechos y la equidad de género. También estamos buscando hombres que quieran correr este día. Va a haber premios en efectivo. El primer lugar es de 1,000 pesos, el segundo lugar es de 700 pesos, y el tercer lugar es de 300 pesos. Por ahí en la página de Facebook de Casa está ya la convocatoria para este tipo de eventos para el día domingo. Entonces aquí los esperamos. Pues ¿cómo van con las mujeres? ¿Ya tienen alguna? Sí, ya tenemos algunas mujeres registradas, ya nos pasaron por ahí sus historias, pero aún así estamos buscando más mujeres que quieran reconocer en este día. No importa si ustedes solas dicen, yo quiero reconocerme o denunciarme ahora sí con los de casa para que me reconozcan este día, pueden ser ustedes mismas. O alguien más puede mandar el nombre de una mujer que quiera reconocer, a lo mejor sin que ella sepa, pero que este día las vamos a estar reconociendo aquí en la Plaza Cívica. Acuérdense, el día domingo 8 de marzo en punto de las 9 de la mañana. Vamos a tener muchísimas actividades también, entre ellos los juegos de mesa, vamos a tener una obra de teatro, vamos a tener una clase de defensa personal por parte de SEDECOM. Entonces va a haber muchísimas actividades, vénganse, aquí los esperamos este domingo 8 de marzo. Muy bien, y bueno, para los que van a participar por ahí en la carrera de tacones, los hombres, anímense por favor, también manden un correíto a elegir@casa.org.mx y de verdad anímense a correr aquí en tacones, va a ser un tramito pequeño, entonces no se preocupen, no pasa nada. Olvídense de las críticas y todo esto y vengan a apoyarnos en este Día de Mujeres. ¿Tiene que haber un previo registro o pueden llegar? Sí, pueden llegar y registrarse aquí. De todas maneras, aquí vamos a estar en la mesa de registro. La carrera en tacones va a ser a mediodía, a las 12. Entonces pueden llegar un poquito antes para que hagan su registro y pues corran un poquito con nosotros. Vayan, se divierten y bueno, celebran a la mujer en su día, el día 8 de marzo. Y pues corren en la carrera con tacones para que vean lo que sienten las mujeres, que no es fácil andar en tacones. Un día les vamos a poner a las mujeres la musculatura que tenemos los hombres para que sientan lo difícil que es cargar con esta musculatura, para que vean que no es fácil. Bueno, vamos con más de lo que tenemos el día de hoy. Bueno, pues Marisela Gastelu, bueno, pues de la Fundación Sumando Esfuerzos, pues nos habla este evento que va a estar muy bonito, es para apoyar a las asociaciones civiles, es un evento que es apoyo a las asociaciones civiles. El concierto de igualdad se va a realizar del 6 al 8 de marzo en beneficio de diversas asociaciones de nuestro municipio. Pero me gustaría arrancar diciendo que este municipio, San Miguel de Allende, Guanajuato, tiene una peculiaridad que llama la atención de las personas que nos gusta hacer labor social, y es que aquí en San Miguel de Allende hay la mayor cantidad de asociaciones civiles, aquí la gente se organiza, a los ciudadanos les gusta ponerse de acuerdo y participen o no en la política, les gusta hacer labor social, y es un municipio que tiene un altísimo porcentaje de fundaciones, así que a través de Sumando Esfuerzos, Asociación Civil, lo que hacemos es vincular a todas estas organizaciones y lograr hacer grandes cosas en beneficio de todas las personas. En este caso tenemos un evento este fin de semana que es el Festival Internacional. Bueno, digo internacional porque a mí me dijeron que Los Ángeles Azules ya eran internacionales desde Iztapalapa. El Festival de Música de San Miguel de Allende es un concierto por la igualdad. Como tú sabes, este domingo se celebra el Día de la Mujer, pero no solamente es esa búsqueda de la igualdad, sino la idea de reconocernos que la música puede lograr hermanar a asociaciones civiles. Y en este caso vamos a tener la presencia de tres grandes grupos, el día viernes 6, de varios mariachis, el día sábado 7 de marzo,
y por supuesto de otro gran grupo que es Los Recoditos el día domingo. Ahorita te platicaré cómo estará el calendario, pero aquí lo importante es que es un concierto de beneficencia, beneficio de organizaciones aquí en San Miguel de Allende, de casas asilo, de hogares que reciben a personas de la tercera edad, que atienden a mujeres con situaciones críticas de parto. Y se trata de sí ir a disfrutar de la música, ir a bailar, ir al guateque, pero también dar algo de sí. Y no es dinero, en este caso se trata de gasas, de medicina, de insumos, de productos de la canasta básica. Y lo más importante, que la gente se concientice de que sí vamos a ir a disfrutar, pero también es a beneficio de los más necesitados. En productos de despensa nos ayudarían muchísimo con productos no perecederos, porque hay que trasladarlo a diferentes instituciones. Por ejemplo, pastas, leche en polvo, arroz, sillas en grano, pero también pedirles, ¿no?, que sean en buen estado. No es ni lo que nos sobró, lo que alguien intentó regalarnos en otro evento. No. Que le inviertan, que lo den de corazón, que vayan incluso a comprarlo y que lo donen con ganas. En cuestiones de aseo personal, incluso pedir el apoyo y reconocer el agradecimiento de Asilo Alma, por ejemplo, que tiene atención y cuidado a personas de la tercera edad, hacen una labor extraordinaria, y ellos requieren pañales, pero para adulto. Eso nos ayudaría muchísimo, pedir pañal para adulto, de la marca que quieran, como quieran, pero pañales para adulto. Shampoo sencillo, básico, tampoco, pero que sea shampoo, jabón de tocador, papel higiénico, pasta dental, cepillos dentales. En cuestiones de limpieza, hay organizaciones como Los Bomberos, que también estarán ahí presentes, pero nos gustaría que recibieran también apoyo, cloro, detergente, gasas, alcohol, material de curación, agua oxigenada, todo lo que puedan donar de corazón, sin que esté usado, evidentemente, esté en buenas condiciones, será recibido en grandes contenedores, y eso permitirá el acceso a las personas al concierto. ¿A qué horas van a ser los conciertos? 6, 7 y 8, ¿a qué horas? Es correcto. Todos los días tendremos el acceso a partir de las 6 de la tarde y daremos inicio a las 7 de la noche en punto, y se irán alternando. Por ejemplo, platicarte que la gente, bueno, la invitamos a que se reúna a partir de las 5:30 en el lugar, eso es muy importante, va a ser en el parque de béisbol Stirling Dickinson, aquí en San Miguel, y planeamos llenarlo, estar ahí, que se note cuánta gente puede ser capaz de donar algo para ayudar a alguien más. A las 6 de la tarde damos inicio, pero se les invita a que empiecen a llegar 5, 5:10, porque se va a llenar. Entonces, que lleguen puntuales, que lleguen a las 5, 4:30, nos formamos, entregamos ese producto, esa donación, y con todo gusto se les da el acceso para arrancar a las 7 de la noche. El viernes 6 de marzo, este mero viernes, te platico que vamos a arrancar con la Sonora Cumarevo, que va a abrir pista, va a prender a la gente. Posteriormente, de 8 a 9, va a estar Mr. Chilo, que también nos está apoyando muchísimo, y él pues prácticamente le va a dejar la cancha ya calientita, prendida, para que arranquen Los Ángeles Azules ese día viernes y hasta que el cuerpo aguante. Nos preguntan, bueno, ¿y cuándo, a qué hora acaba? Todos los grupos que nos están apoyando han tenido una gran actitud, un gran respaldo hacia este proyecto, y dicen, bueno, pues si la gente sigue aplaudiendo, Los Ángeles Azules siguen cantando. El día 7 de marzo es algo muy familiar, de mucha convivencia, y vamos a tener igualmente el acceso a las 6 de la tarde. Reitero, tendrían que estar un poco antes todos los aquellos ciudadanos que nos quieran acompañar, y estaríamos arrancando con el primer mariachi, que es Los Gavilanes, Los Arrieros, Los Mariachis Viajeros de Guanajuato, y bueno, pues, el consentido de aquí de Guanajuato, Leobardo Morales. Buscamos la manera de encontrar talentos, por supuesto, de este estado, y ellos estarían a partir de las 7, igual, hasta que la gente quiera cantar con el mariachi, hasta olvidar penas y dolores. Y por último, el día domingo 8 de marzo, estaríamos arrancando con el grupo Gente de Arranque, ahora sí, literal, arrancando con Gente de Arranque. Ellos también son orgullosamente de este lado, y encontraríamos a las 8 de la noche, Banda La Amistad, que le abre el concierto a Banda Los Recoditos.